Muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo de Witcher 3. Estamos haciendo la misión secundaria, la triste historia de los hermanos Grosbard. Como pasó en la anterior misión secundaria, lo que estaba haciendo era buscar el tesoro de los diagramas de brujo del oso de nivel 25. Esto está, no, espera, está por aquí abajo. Esta de aquí, ¿vale? Estaba entrando en la cueva para buscar los diagramas que me faltan de nivel 25, que es en el que estoy ahora. La verdad que son guapísimos, tengo ganas de ponérmelos. Y tengo que entrar en una cueva y me he encontrado con un señor. Resulta que es el de la misión secundaria, la tenía pendiente de realizar. Y al entrar en la cueva me lo he encontrado y si la rechazo, la pierdo. Entonces me dice, voy a buscar a los hermanos. Es un cazarrecompensas, ¿vale? Entonces tenemos que entrar en la cueva y encontrar unos bandidos. Si la rechazaba, la perdía, tengo que aceptarla por narices. Entonces esto, en vez de convertirse en la búsqueda de tesoros, que no la estoy grabando, sí que como se ha convertido en misión secundaria, tengo que documentarla. Y la voy a empezar a grabar. De paso, ya que entro en la cueva, conseguiré el diagrama que me hacía falta. Y es de nivel 26. Es más o menos el nivel que tenemos. Hay una cosita, este tío tiene una vida determinada, ¿veis? Abajo de Jack Fred, ¿vale? Entonces tenemos que protegerlo para cuando hagamos la misión. Este señor no tiene que morir porque si no la misión se va a dar por perdida. Tenemos que guardar partida, ¿vale? Y al guardar partida lo que haremos será repetirla en caso de que el tío muera, porque la quiero completar bien. Bien, mira, aquí tenemos. Me cago en Dios, vaya cofre, ¿eh? Bien, bien, bien. Vale, seguimos al señor este. Tenemos que hacerlo bien porque seguramente los bandidos estos serán de gran nivel. Y lo que tengo pensado hacer es... Mira, por aquí, por esta parte de la cueva. Espera, espera, Fred, un momentito, que tengo que ver que no hay nada aquí, bien. No tenemos que dejar tampoco que se vaya solo mucho rato. Mira, aquí están, están aquí los bandidos, tenemos que atacarlos de forma... Vale. No, que no. ¿Por qué atacan a nuestro amigo? Vale, ¿y ahora? Vale. Bien. Es nuestro amigo, durante un tiempo determinado le podemos atacar, que él no se defenderá. Bien, y ahora creo que hemos cumplido la misión, creo, ¿eh? Si no llega a ser por la magia que hemos utilizado, seguramente se lo hubieran cargado. Pues no. La verdad que no, solo era por la misión. ¿Ves? Yo pienso igual. A ver, eran 3 contra 2. Las posibilidades de que matasen a nuestro amigo eran enormes. Entonces, lo que ha pasado aquí es que hemos sido rápidos con la magia, porque estoy preparado ya. Ya me lo pensaba, ¿eh? Si no llego a hacer esto, se lo hubieran cargado. Vale, misión cumplida. La triste historia de los hermanos Grosbard. Y este debe ser el cofre de los diagramas de brujo. No sé dónde debe estar. La misión se ha terminado, ¿vale? Lo que tengo que encontrar es el cofre por el cual he entrado aquí. Igual es este. Tampoco. Pues no sé. No tengo ni idea de dónde estará. Habría que activarla. Igual está aquí, ¿no? Vale, ¿sabéis lo que he tenido que hacer? Lo que tengo que hacer es activar la búsqueda de tesoros. Creo que es esta. Vamos a tener... A ver. Ahí se me ha terminado la poción. Pues tiene que estar dentro de la cueva. La verdad que como ha sido tan cortita la misión, voy a dedicar también un tiempo del vídeo a encontrar la... A encontrar los diagramas estos que me faltan, ¿vale? Y me aparece toda la... Mira, aquí debajo hay algo. A ver si estarán... Mira, aquí hay un cofre. Si se me había pasado por alto, ¿cómo puede ser? Mira, 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 mira. Diagrama Osuna. Ya la tenemos. ¿Vale? Este era el cofre que nos hacía falta. Qué raro que se me haya pasado por alto. Y ahora tengo que salir de esta cueva e irme directamente a por los otros dos que me quedan, que están muy lejos. Tengo que hacer el viaje rápido. El poste estará, creo que a la salida de la cueva. Ah, lo tengo aquí directamente. Pues... Por aquí es por donde he venido. Y por aquí es por donde puedo salir. Se supone que puedo saltar porque hay agua, ¿no? Eso es. Vale, esto de aquí no hay nada. Pues nada, amigos. Ya veis cómo se consiguen las cositas. La misión secundaria y el diagrama de...
del oso, del nivel 25, que es el que tenemos ahora. Vamos a coger el viaje rápido y nos iremos a buscar los otros dos. Pero esto lo haré tranquilamente, porque se sale de la misión. Espero que os haya gustado esta parte de historia. Me dejáis un buen like, compartir el vídeo y suscribíos. Nos vemos próximamente.